Hola a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Claudia Orozco, especialista de contenido para Latinoamérica en Mercy for Animals. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Miguel Aparicio, cofundador del Santuario Animal Namikni en Colombia. Un gusto tenerte con nosotras el día de hoy, Miguel. Hola Claudia, buenos días, el placer es mío. Muchas gracias por acompañarnos. Pues por favor, platícanos un poco sobre el santuario en general, cuál es la misión, los proyectos con los que trabajan normalmente. Bueno, acá en Colombia, a 30 minutos de Bogotá, tenemos el Santuario Animal Namikni, en donde hacemos un esfuerzo muy grande para brindar refugio a muchos animales, muchas especies, desde hace un año y 9 meses. Actualmente tenemos ya casi 300 animales de muchas especies, principalmente bovinos, porque estamos en una región lechera, entonces pues el drama de la industria lechera acá se siente a diario. Y por esa razón, tenemos al día de hoy 110 bovinos en total. Es un reto muy pesado, muy fuerte, porque son animales muy grandes que tienen mucha exigencia de pasto, de espacio, para que no se estresen, para que tengan una vida feliz, de acuerdo con sus características, en una batalla diaria para brindarles esa oportunidad y también, digamos, apalancar sus historias para que la gente conozca esta realidad. Cuéntanos un poco sobre qué los inspiró, qué las inspiró a empezar con todo este trabajo con Namikni, con el santuario y bueno, obviamente, qué los motiva a continuar día a día. Desde que estamos viviendo en esta zona lechera, toda esta realidad que los veganos sabemos que sucede a diario, de repente se nos vuelve algo que está aquí, al lado de nosotros. Este ternerito, esta vaca, este toro, el drama de los bovinos se está siempre repitiendo. Desde luego, terneritos que son desechados, ¿no? Por finca lecheras, porque son machos y entonces no sirven, ¿no? Entonces, este drama tan permanente, tan repetido, acá ya nos hizo tomar la decisión de, pues, brindar un refugio a estos refugiados, porque es lo que son. Para nosotros, un santuario es también un campo de refugiados en donde se les brinda asilo político, económico, jurídico, en el sentido en que todo el sistema está hecho para tratarlos como máquinas de producción, como objetos, ¿cierto? Es un sistema que se beneficia económicamente de su explotación, que lo deja legitimado desde la perspectiva política y jurídica. Entonces, un santuario es un campo de refugiados en donde se les brinda asilo. Digamos que en ese momento no estamos lidiando con el panfleto, con el documental, con el video. Estamos viendo en vivo esta víctima delante de nosotros y en ese momento tú tienes que tomar la decisión. Soy yo en ese momento que decido si él se vive, si él se muere, porque esta gente lo va a matar, ¿cierto? Lo van a seguir explotando o lo van a matar o lo van a enviar al matadero. Entonces, la motivación es muy obvia. Todos los días tú tienes que tomar una decisión inmediata. ¿Lo ayudo o no lo ayudo? ¿Puedo ayudar o no? ¿Cierto? El derecho de este animal a ser ayudado es absoluto. Entonces ya la otra cuestión es si tenemos los recursos. Y pues contar sus historias, contar este drama permanente, pero también inspirar a la gente de una manera positiva para que vean cómo son de extraordinarios estos animales. ¿Cómo los puede apoyar la audiencia? En general, ¿cómo podemos seguir ayudando a que Namikni continúe impactando la vida de muchos animales? Si logramos contar las historias de cada uno de esos animales, de lo que se hace en el santuario, entonces estamos llevando las voces de esos animales más allá de las fronteras del santuario y también estamos logrando que las voces de los animales que desafortunadamente no llegan acá sean escuchadas. La otra, claro, con donaciones en especie, donaciones de cualquier tipo, porque este es un ejercicio muy complejo de obtención y gestión de recursos, ¿no? Salvar una vida tiene un valor incalculable porque Juanito merecía ese esfuerzo, merecía esa ayuda, esa solidaridad como todos los demás. Y ojalá que podamos siempre, cada vez más, salvar más individuos al mismo tiempo en que se va construyendo el cambio estructural. Porque una cosa no debe excluir la otra, ¿no? Por eso es tan importante hacer una campaña y tan importante rescatar una vida.